Oye, ¿vamos echando un desayuno o no? Sí, monta. ¿Dónde? Pues aquí hay un lugar, ¿no? El mercado. Vamos. Vamos al mercado. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en el mercado municipal. Nos han contado que tienen una variedad amplia, extensa. Así que vamos a conocer lo que hay aquí adentro del mercado de Solo Suchiapa. Vamos, amigos. Acompáñenos. Nos encontramos con la primera fondita donde vas a invitar a desayunar, ¿no? Ah, aquí están las ricas y deliciosas tradicionales empanadas. Por ahí tenemos a... Señora, ¿cuál es su nombre? Carmen. Carmen, doña Carmen. ¿Cómo se llama aquí el lugar? No tiene nombre. Todavía no tiene nombre. Le vamos a bautizar como las empanadas de doña Carmen. Las empanadas de doña Carmen. Aquí en el interior del mercado puede degustarse empanadas de molida, quesillo, pollo, panuchos, una gran variedad lo que nos ofrece, ¿verdad? Así que vamos a ver qué otros productos podemos encontrar dentro del mercado. Síganos. Llegamos aquí a una estación más de la Pozolería Vigo, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, la cámara para acá, este lado, para que vean cómo están preparando ahí el pozolito bien frío. Mira, rico para este calorcito que se está haciendo aquí el día de hoy. Sí, se antoja un pozolito. Amigo Uber, ¿qué te tipo, parece? ¿Qué tipo de pozol tenemos? ¿El pozol de cacao, el pozol blanco? Sí, ahí el que están preparando ahorita es el pozol blanco. No sé si al gusto de la gente, si es con azúcar, sin azúcar. Y también está el pozol con cacao, que lo puedes degustar al tiempo o con bastante hielito. Pues yo preferiría un pozol de cacao a mi gusto. Y pues ahorita nos venimos a degustar un pozolito aquí con los amigos, pozolería. La Pozolería Vigo. Y nos encontramos de este ladito. Ay, amigo, mira, aquí te llegamos a hay tortas y tacos. Caldo de pollo, bisteces, tacos, tortas. Y para no te pase a brinco la comida, hay agua de Jamaica. Algo que desee comentar a la ciudadanía. Pues que pasen a nuestros locales aquí en el mercado. Estamos esperando. Como bien escuchan, los invitamos aquí al mercado de Suluchiapa, aquí en pleno centro, al lado de la presidencia. Sigamos andando. Muy bien, gracias. Por este lado tenemos también una zona comercial. Como amigo, buenos días. Buenos días. Aprovecho. Aprovecho. ¿Qué es lo que usted ofrece aquí en el mercado municipal, amigo? Pues aquí ofrecemos y a la vez invitándole a los amigos de Solosuchiapa y de otros municipios que nos visiten acá al mercado Yulo, mercado Solosuchiapa, donde le estamos ofreciendo en este local algo de abarrote, refresco embotellado, natural. También comidas corridas, preparadas, antojitos, ¿sí? Solamente queda que nos visiten, ¿sale? Muchas gracias. Mojarras fritas. Tenemos mojarras fritas. Pollo adobado, chuleta de res. Ahí está, mírala. Para cuando tenga el hambre feroz, aquí con nuestro amigo Jeremías, en el interior del mercado, usted puede saciar sus antojos y comer delicioso. Muchas gracias. Vaya bien, Dios le bendiga. Gracias, gracias. ¿Qué más tenemos por acá, amigo? Buenos días. También tenemos aquí, mira, más pozolito del bueno. Pozolito blanco. Pozol blanco, pozol con cacao. ¿Qué es lo que venden aquí? Dulce, pozol. Pozol con cacao, blanco, sí. Pozol así preparado. Es todo lo que tenemos. ¿Y qué les diría a los que no saben que aquí vende usted? Pues... lo invito a que vengan a comprar, que yo tengo mis negocios aquí en el mercado, que vengan a comprar, lo invito a que vengan a comprar un pozolito preparado, hay para llevar, hay para tamalito o para tortillas. Muy bien amigos, pues ya están, ya saben, aquí en el interior del mercado también tenemos otra sucursal más de pozol hecho aquí en Solosuchiapa, 100% natural, con agricultores de aquí de este municipio y también personas que se dedican a esta bella artesanía, a esta bella arte de hacer pozol, que déjeme decirle que es el secreto de los dioses para vivir mucho. Consume pozol local. Muy bien, amigos, ¿qué más tenemos acá? Buenos días, aquí tenemos a una joven comerciante en el Abarrotes HSBC de SADCB. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
muy bien aquí vendiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen aquí a la venta para que la gente que no ha entrado al mercado municipal sepa? Pues mercancía, cosas que ellos necesiten para su despensa, refrescos, sabritas. Los invitamos para que vengan aquí al interior del mercado. También tenemos varios abarrotes, como bien podemos ver ya aquí en esta grabación, y diferentes tipos de alimentos. Vamos a seguir caminando. Muchas gracias. Buenos días. Hola. ¿Qué es lo que está disfrutando? Un excelente pozole. Sí. Delicioso. Aquí en Pozolería Vigo. Y tres. Hola, amigazos que nos ven a través de este video. Pues estamos en la mejor disposición de atenderles en la pescadería Villa, y ahí tenemos un local en el mercado Río La Sierra, el mercado de Solosuchiapa, que está en el centro a un costado de la presidencia municipal. Ahí con gusto le atenderemos y podemos atenderles su pedido con todo gusto. También tenemos a nuestra disposición filete de mojarra totalmente fresco, de buena calidad. Visite nuestro producto de la granja piscícola a Vigo. Buenas tardes, amigos. Vamos con todos los locales que están disponibles acá en el mercado. También te encuentras con una variedad de productos como son carnes. Así que aquí tenemos un amigo y lo estamos entrevistando en este momento, y él nos dice qué es lo que tiene en su local, cuál es la variedad de su producto. Muy bien, aquí tenemos la carnicería. ¿Cómo se llama la carnicería, amigo? Doña Reina, carnicería Doña Reina. Carnicería Doña Reina. ¿Y qué tipo de cortes o qué tipo de productos nos ofrece para todo aquí el municipio? Bisteces, carne molida, carne con hueso, panza, hígado, chuletas, entre otros. Muy bien, conocido y de por mucho tiempo ya aquí la carnicería de Doña Reina, una carne de calidad. Y para los que no han venido al interior del mercado, aquí se encuentran en el interior del mercado, aquí en la pura entrada usted puede venir y consumir local, consumir su carnita, ¿verdad? De libre pastoreo, no libre de clenbuterol y todas esas cosas que nos pueden hacer daño. Así que elige bien, consume aquí con la carnicería Doña Reina. ¿Qué le dirías a los amigos que nos van a ver a través de las redes sociales? Que nos visiten y que prueben la calidad de nuestra carne. Muy bien, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Buen día. Y caminando aquí por el mercado, nuestro recorrido ya vamos terminando. Vamos a llegar a un lugar donde la mayoría de las personas les gusta llegar, la hora de la comida, amigo Uber. La hora de la alegría, porque nos encontramos los deliciosos pollos con un buen sazón. Aquí vamos a ver qué es lo que nos ofrece Pollería El Buen Humano. Es la amiga. Pollos asados, el buen gusto, ¿verdad? Pollería. Muy bien, ¿qué es lo que nos ofrece aquí para todos los que no conocen que aquí usted vende pollito asado? ¿Qué le diría usted a toda esa gente que todavía no conoce y que no ha venido a comprar? A probar el sazón de pollo. ¿Cómo tenemos el medio de pollo? A 95 el medio, el 190 entero, 50 el cuarto, 25 la orden. Muy bien, aquí tenemos la pollería El Buen Gusto. Acércate de aquí, por favor, para que vean. Y aquí dicen que el que no muestra no vende, así que vamos a ver, a mostrar ahí los pollos buenísimos, bien asaditos. Por cierto, ya los probé, están riquísimos, así que recomendados. Pollería El Buen Gusto, amigo Uber. ¿Te echas un taco? Claro que sí, mi amigo Erwin. Y claro, nos vamos a echar un taco. Ahorita vamos a escoger cuál es lo que se nos antoja. Tenemos de todo. Tenemos pollo, empanada, tacos, pozolito. Tenemos estofado, pescado. Tenemos mucha variedad. Ahorita es un poquito difícil para que podamos decidir con el amigo Erwin. ¿Cómo lo ves? Sí. Amigo Uber, ¿qué te parece de estos lugares? Mira, aquí tenemos también una zona de ropa. Creo que es ropa americana o guatemalteca. Pienso yo que es americana. Es americana. Muy bien, amigo, aquí tenemos la ropa americana. Mira, para un gusto también. Ahí está a la disposición. Y por este otro lado, es locales que no están abiertos de momento. Tenemos aquí la venta de Tupperware y no sé qué otras cosas más. Siga caminando con nosotros. Vamos a llegar a un último lugar. Aquí tenemos a una casa de empeño. Una casa de empeño. Es Presta Express, en la cual tengo el privilegio de ser
el representante o el encargado de este local, y les invito a que vengan aquí, puedan conocer lo que nosotros hacemos. Tenemos lo que son ventas de artículos electrodomésticos, teléfonos celulares, laptops, entre otras cosas. Empeño, compra y venta, Presta Express, un poquito de ayuda. Amigo Uber, pues es lo que conociste, ahora sí, vámonos a, claro que sí, mi amigo, a desayunar. Pues muchísimas gracias por invitarme a este bonito y majestuoso mercado. Como siempre lo he dicho, aquí en Solosuchiapa hay un poquito de cada cosa, su gastronomía, su cultura. Así que te invitamos, si estás viendo este video, buenos días, buenas noches. Si eres un turista que viene de fuera, pues puedes venir a disfrutar la deliciosa comida que se vende aquí en este mercado, y muy económico para que vengas tú y tu familia. Te invitamos. Te invitamos aquí, aquí nos vemos en el Mercado Municipal Río La Sierra. Saludos. Saludos.